Ya. Una vez que tenemos las piezas de los cuatro lados del marco que vamos a cortar, tenemos varias formas de ensamblar a 45 grados. La forma más rápida es usar una pistola. Aquí hay todo tipo de pistolas para usar con aire a presión, con un compresor. Esta es una pistola grande para construcción. Y de ahí para abajo hay pistolas más pequeñas o más grandes. Pero vamos a usar una pistola pequeña con el cual puedo usar unos clavos pequeños. Yo tengo unos clavos de 1 pulgada y cuarto. Puedo usar clavos más pequeños, clavos de 1/2 pulgada, 3/4, pero dependiendo del grosor del tamaño del material o el grosor del material, selecciono el tipo o la longitud de los clavos que voy a usar. En este caso, voy a usarlos de 1 1/4. Conecto la pistola al compresor. Esto funciona con aire comprimido. Puedo pintar las dos esquinas. Ya tienen su corte preciso. Y pongo un clavo o dos. Puede ser en las dos direcciones. Pueden ver que queda fino y resistente. Es bueno usar cualquier tipo de pega, colbón o cualquier pega sacol, pega para madera en las esquinas, y es más resistente. Puedo lograr una resistencia mayor. Lo mismo hago con las otras dos esquinas, los otros dos piezas para formar la esquina. Y a su vez, voy a completar el marco en una mesa o en el piso, si no tengo la mesa. Tenemos el marco completamente armado. Existen unas prensas que les voy a mostrar después que me sujetan las piezas en la esquina, no me las deja mover mientras las clavo. También podemos usar, si el marco es muy grueso, muy grande, tornillos en las esquinas. Usar tornillos en las esquinas que nos van a permitir mayor resistencia y un marco más fuerte. Y saco el taladro. Voy a buscar el bit. Es una punta de acuerdo a la cabeza del tornillo que voy a meter. En este caso es una cabeza de cuadrado. Así el tornillo que acabo de meter le da mayor resistencia al marco.